Parce, realmente se me había olvidado lo imponente que era esta iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonita, parce, no! Bueno, esa iglesia que usted está viendo ahí detrás de mí es la iglesia de Jardín. Jardín es un pueblo que está ubicado al sureste del departamento de Antioquia, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia. Es un pueblo que, según el último censo que hicieron, tiene 17.000 habitantes. Tiene unos 230 kilómetros cuadrados de superficie y además Jardín es uno de los 18 pueblos de Colombia considerados patrimonio nacional y cultural. Así que sin más preámbulo, entre, coja crispetas, que si hay asiento para que comencemos esta aventura. Parce, Jardín hace parte de esos 18 pueblos considerados patrimonio nacional gracias a su cultura y a su estructura construida en aspecto colonial. Y no solamente es porque sea construida en aspecto colonial, sino que la mayoría de las casas que están a su alrededor fueron construidas en la época de la colonia española. E inclusive Jardín es considerada, parce, como el pueblo más bonito de Antioquia, gracias a sus casas pintorescas, a sus calles que están talladas pues en piedra, y obviamente porque es uno de los pueblos que es más conservados de Antioquia, y me atrevería a decir que inclusive también de Colombia. Así es, parce, como yo te había comentado ahorita, Jardín es considerado uno de los pueblos patrimonio cultural. Por ende, debe seguir unas reglas y también tiene unos derechos. ¿Cuáles son esas reglas? Como por ejemplo, la fachada, la parte exterior de las casas, no puede ser reestructurada. O si va a ser reestructurada, tiene que ser bajo ciertos parámetros. Como por ejemplo, las casas antiguas, las casas coloniales, lo que son las ventanas y las puertas deben de ser de madera. Por eso usted las ve de madera. Eso es pura madera. Y claro, el hecho es que también sean así coloridas, para que se vea bonito el pueblo como tal. Entonces, vea, si usted puede observar, todas son coloridas y son de madera, la puerta como tal y las ventanas. Ya que las ventanas son grandes y las puertas lo mismo. Entonces, por ejemplo, pide pues, la puerta es de las grandes. Si yo pongo aquí la cámara y me paro aquí. ¡Ay, espere! ¡Hágale! Pone la cámara y yo me paro al lado de la puerta viene siendo bastante grande. Esa es una de las cualidades que tienen las casas de los pueblos que son considerados patrimonio, o sea que son viejitas, ¿cierto? Como a esa época colonial, puertas de las casas tienden a ser grandes. ¿Por qué? Porque en esa época la gente se transportaba en caballo, por ende debían de ser grandes las puertas. ¿Para qué? Para que pudiese entrar el caballo y el jinete como tal. Claro que esa puerta que estábamos viendo ahí es pequeña, por ejemplo, considerada con esta roja. Póngale pues cuidado. Yo parcho acá. No, parce, es como dos veces mi persona. Ahí es donde sí entra el caballo y el jinete como tal. Ahí va su importancia. Y la idea de estos pueblos coloniales considerados patrimonio es que se conserve, que se conserve esa tradición. Las puertas de madera, los balcones también de madera. Obviamente hay excepciones. Hay casas, tengo que buscar bien, pero por ahí debe haber alguna casa que la puerta no sea de madera o que la ventana tampoco sea de madera. Y si lo hay, es porque, digamos, no, puede que no hicieron caso y eso les venga como multa. O la otra es que lo hayan hecho antes de que el pueblo se considerara patrimonio. Ahí están como esos deberes que deben de tener las personas que tienen que son dueñas de estas casas. Bueno, por ejemplo, esta casa, esta reja es de aluminio, yo creo. Por ejemplo, eso no va en una casa colonial. Imagino que en la época no se fabricaba esas vainas como para las casas. Esta se ve que no es de madera. Esta puerta de esta carnicería tampoco es de madera. Entonces, va que sí hay excepciones. Pero como le digo, las excepciones están ahí. Ahora, los deberes. Bueno, los derechos, perdón. La persona no puede como cambiar esa fachada como quiera, como le den gana, pero sí lo puede hacer en su interior. Digamos que sí puede hacer lo que le dé la gana. Pero esa norma de un pueblo considerado patrimonio es que su fachada se conserve tal cual. Y Jardín ha sido muy bueno con eso. Ha sido muy bueno con eso y por eso lo ha preservado y por eso se puede llevar el premio al pueblo más bonito de Antioquia. Pongamos el celular aquí un momentico. Me siento allí para que hablemos
contemos un poquito de la historia de Jardín, ¿sí o no? A ver, yo te cuento. Resulta que Jardín, antes de que llegaran las colonizaciones, aquí se encontraron asentamientos indígenas, los cuales se llamaron tamíes. Y tengo que coger la cámara porque viene un carro. Perdón, pero ya lo voy a tener acá. Entonces aquí hubieron asentamientos indígenas, los cuales se llamaron tamíes. Ya luego de que pasó la colonización, este pueblo fue fundado por allá en el año 1863. Se puede considerar un pueblo, digamos, relativamente nuevo. Jardín, 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 ¿a qué se debe su nombre? Pues resulta que cuando llegaron los españoles a estos territorios, llegaron y encontraron demasiada vegetación. Dijeron, güey, pucha, este pueblo está rodeado de pura montaña. Por todos lados se ve montaña y mucha vegetación. Entonces impresionaron tanto con tanta vegetación, con tan bonitos paisajes, con flores tan bonitas, que dijeron, no, esto es como si fuese un jardín enorme, un jardín gigante. Y de ahí viene su nombre, Jardín. Y creo que se lo merece. Ese nombre sí que se lo merece, porque es bien bonito sí es. Jardín empezó a expandirse económicamente gracias a la agricultura, pero sobre todo al café, también a la ganadería y a la minería como tal. Actualmente Jardín, parce, es demasiado turístico. Le está metiendo durísimo, por ejemplo, al tema del senderismo. Hay varias cascadas, está la cascada del Esplendor, los Farallones, también está el Cerro del Picacho, entre otras muchísimas atracciones para uno poder hacer senderismo como tal. Inclusive yo estoy por aquí y voy a ir a hacer un senderismo. Pero eso no en este video, en un próximo video lo va a ver. Parce, es que realmente el parque, la Basílica de la Inmaculada de la Concepción o Concepción. Bueno, ahí, discúlpame pues ahí la pronunciación, pero es bastante importante. Pues mira, hombre, que la mayoría de la gente obviamente se hace en el centro del parque. Bueno, en el centro del pueblo como tal, que es el parque. Claro que si usted se vio el video de Andes, Andes ya está muchísimo más lleno. Una de las diferencias que yo veo entre Andes y Jardín es muchísima. O sea, uno aquí sí puede notar que es pueblo como tal. O sea, las casas, por ejemplo, las edificaciones no son tan altas, no son más de dos pisos. Esa es una de las características de un pueblo considerado patrimonio nacional. Hablemos acerca de la hotelería, de la comida y del transporte. Donde yo me estoy quedando me costó 50 mil pesos y tengo derecho al desayuno como tal. Lo que es el almuerzo en esa misma zona al frente del hotel, puedo encontrar un restaurante que es de comida caserita y me costó nada más que 17 mil pesos, muy económico. Y el transporte desde Medellín hasta Jardín cuesta 40 mil pesos y de Jardín hasta Medellín cuesta lo mismo. ¿Eso vendría? Sí, yo sí vendría. Claro, pues que si usted quiere un hotel más carito, con mejores servicios y toda la vuelta, obviamente usted buscará y obviamente va a encontrar hotel con el presupuesto que usted quiere y las comunidades que usted quiere también. Hay mucha opción, realmente, mucha opción. Ah, pírate pues, qué delicia, por Dios. Se le llama una oblea. ¿Qué es una oblea? Vale, pues cuidado. No sé cómo se le puede llamar a lo que está por encima o por debajo. Pero lo que está por debajo es arequipe, queso y salsa de mora. Realmente me tenía que comprar una. Bueno, me tenía que comer una. Me voy a comer, ahorita sigo grabando. Bueno, póngale pues cuidado, yo en donde me estoy quedando. Yo me estoy quedando en ese hotel. Se llama Hotel Jardín de Rosa. Y me costó la noche 50 mil pesos y tengo derecho al desayuno. Y este es el almorzador donde yo le digo. Aquí llama La Puerta. Y aquí también es otro restaurante. Son dos restaurantes totalmente diferentes, pero son económicos. Y la comida es muy rica, parce. A mí me gustó muchísimo. Y lo bueno es que es comida casera, parce. Me encanta, parce, la comida casera. Parce, y si usted viene aquí a Jardín, créame que no tiene cómo aburrirse. Tiene muchísimas cosas para hacer que ni siquiera las alcanzaría a hacer solamente en un día. Entonces, puede ir al teleférico. El teleférico es un teleférico que lo construyeron por allá en el año 2018. Usted puede subir hasta allá y puede ver todo Jardín como tal. Tiene una vista bastante bonita. Otra cosa que puede hacer son tours. Tours de café y también tours de miel. Recordemos que aquí en Jardín es uno de los mejores cafés inclusive del mundo. Y también tiene tours de abejas. Eso lo vamos a hacer. Obviamente eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer pues puede ser que mañana o inclusive hasta pasado mañana. Eso ahí vamos sacando contenido como un berraco. Y como te lo mencioné ahorita, también el tema del senderismo es súper bacano acá. Obviamente nosotros vamos a hacer esos tours. Mañana vamos a hacer un tour de las Cuevas del Esplendor. Así que sí, parce,
Realmente Jardín tiene muchísimo para hacer. Y bueno, ya para terminar este video y esta aventura, vamos a darle un veredicto final a este video y a este pueblo. Jardín es considerado uno de los pueblos más bonitos, no, perdón, es considerado el más bonito de Antioquia. Me encanta conocer los pueblos que son considerados patrimonio. Yo he tenido la oportunidad de conocer 5 de los 18 pueblos, incluido Jardín. Yo no, y yo puedo decir, para mí, Jardín sí se lleva a ese lugar. Es muy bonito, a mí me encanta sentarme en el parque a tomarme un cafecito. Así que bueno, nos vemos en otra aventura, en otro video, quién sabe en dónde, quién sabe haciendo qué. Salud. Y besos en las nalgas. Chao.